La gente fue testiga de un hecho impactante, una escena que se vivió el 2 de octubre en las calles de Derry, Irlanda, cuando más de 100 hombres se reunieron para rezar el Santo Rosario en una demostración pública de fe que se volvió viral en las redes sociales. Según indicó Catholic Arena, en los últimos meses se han reunido cientos de personas en ciudades polacas para rezar el Santo Rosario, una imagen que los hombres en Irlanda han decidido emular. Hombres de todas las partes del país y de Belfast, la capital de Irlanda del Norte, se dieron encuentro en Derry para rezar el Santo Rosario frente a la imagen de Nuestra Señora de Fátima. El evento fue organizado conjuntamente por Owen Gallagher y Patrick McChrystal, el director ejecutivo de la organización Pro Vida Human Life International Ireland, que tiene su sede en la ciudad de Knock, donde Nuestra Señora se apareció en 1879, indicó Shalom World en su cuenta de Twitter. Entre los hombres que se congregaron para rezar de rodillas a la Virgen se encontraban tres sacerdotes y el exentrenador del equipo de fútbol Tyrone Gaelic, Mike Hart, quien dirigió una de las decenas del Santo Rosario. También se contó con la presencia de algunas mujeres que apoyan la iniciativa y de las esposas de los participantes. Shalom World señaló que McChrystal ya ha convocado otra reunión mensual mixta para rezar el Santo Rosario el primer sábado de octubre en Derry. Además, por redes sociales, se ha llamado a otro rosario de hombres en reparación, arrepentimiento y conversión del país, el 6 de noviembre en Newry, Ireland, a la 1 de la tarde, hora local. Las personas en las redes sociales felicitaron a los hombres diciendo que son héroes de la fe. Un hombre en su cuenta de Twitter dijo: "Sí, ya es tiempo de que salgan y expresen su fe y devoción. Es tiempo de tomar el Santo Rosario como el arma contra las fuerzas satánicas". Otra persona quiso aportar diciendo: "Maravilloso el rezo del Santo Rosario, y por varones, aún más maravilloso. Todos los creyentes debemos manifestar nuestra fe en un mundo sin ella. Oremos por todos estos hombres en Polonia e Irlanda, donde están tomando el Santo Rosario para defenderse contra el enemigo y contra Satanás. Qué bueno sería que en otros países se hiciera lo mismo, que muchos hombres se reunieran para rezar el Santo Rosario en los lugares públicos, para que demostremos nuestra fe y que nuestro Señor reina y vive en esta tierra. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.